Los Premios Metropolitanos de Teatro presentan Compañero de Butaca. Esto es Compañero de Butaca. Yo soy la luz a salida de emergencia que estropea todos los oscuros, Sergio Villegas. Y yo soy la sirvienta de Videgaray, José Razúñiga. En el programa del día de hoy vamos a hablar acerca de las cortesías en el teatro después de un tuit de Morris que tiene a la comunidad teatral muy parlanchina. O sea, el pedir permiso para pararse, el de no llegar tarde. Ser cortés, por supuesto. De eso vamos a hablar el día de hoy. El manual de Carreño teatral. Y una buena noticia, finalmente ya llegó eso que estábamos esperando. No estamos hablando del cambio de gobierno, sino de la app de los metros. Nuestra nueva aplicación para que ustedes puedan votar. Después, lo que no hay que perderse en la cartelera de los Premios Metropolitanos de Teatro. Y tenemos una entrevista con Jessica Sandoval de la obra Do Not Disturb. ¡Comenzamos! Ok, este tuit, Joserra, nos tiene a todos muy, muy parlanchines en las redes sociales. Morris Gilbert, denotado productor de muchas obras de Los Miserables actualmente, pues tuiteó... Hubiéramos invitado a alguien como un gran actor de renombre a que nos leyera los tuits de Morris. Podríamos hacerlo. Como Yair Campos, que nos leyera Yair su Campos, voz de conductor, exactamente. O podemos hacerlo como imitando a Manolo Fábregas. No hay cortesías, no hay descuentos. Si pagas por las palomitas y la Coca-Cola en el cine, si pagas por la copa en el bar, pagas por el vino en la comida y si pagas por el hotel en el puente, ¿por qué no habrías de pagar por el teatro? Si queremos bueno y fino, hay que pagarlo. Pues bueno, esto ha tenido muchísimas réplicas, miles de likes en las redes sociales y obviamente también muchas respuestas por parte de miembros de la comunidad teatral y también del público en general. Y yo tenía ganas de tocar ese tema desde hace mucho, que es el asunto de las cortesías, que es un tema que constantemente nos ataca. Su siguiente tuit dice, perdón el exabrupto, pero es que estoy muy cansado. Es muy cansado que tengas ganas de vivir oyendo lo caro que es el teatro. Ok, entonces yo creo que alguien le pidió cortesías para algo y esto sí lo molestó. Y es irritante. Tú has sido productor, sí, y a ti te han pedido cortesías. Y si sí no productor, miembro de una compañía. Por supuesto. ¿No? En donde obviamente pues vivimos de vender boletos. Y autor, donde también uno vive, sobre todo. Uno exactamente vive de... Y hay muchísima gente que se le hace fácil pedir cortesías. Que hay veces que la misma producción está ávida de también darte una cortesía por si le interesa que vayas, etcétera, o durante las fases de previos de una obra o el estreno, y con mucho gusto vamos como miembros de la comunidad teatral o invitados o amigos, pero llega un momento en que el negocio ya es negocio. Hay una cosa discrecional, que como con todo lo discrecional es difícil saber quién, cómo, cuándo, es dónde y por qué. Uh-huh. ¿Estás de acuerdo? O sea, casi todas las obras, no todas, pero tienen previos y es un periodo donde se puede invitar a gente de forma gratuita para que vea tu obra, ¿no? Sí. Los grandes musicales tienen un gran periodo de previos para que esto pase, ¿no? Claro. Después, como que sí es complicado y raro el invitar a la gente cada fin de semana que haya cortesía, salvo que si eres el productor o si eres un actor. Por ejemplo, hay gente que yo no me gusta que paguen mis obras porque yo invito. Casi siempre yo pago eso. Yo la verdad es que soy como, bueno, los que me conocen, soy proponente de que cuando uno va al teatro uno tiene que pagarlo. Sí. Hasta se siente bonito pagarlo y después poder así expresar una opinión mucho más honesta sabiendo que invertiste en la butaca y que y es más, hasta incluso procuro pagar en efectivo porque sé que el pago en efectivo no tiene que la comisión de la tarjeta, etcétera, y es un dinero, sobre todo en teatro subvencionado, es un dinero que en teoría les debe de llegar con mayor facilidad a las compañías. Claro. ¿No? Entonces... Digo, también si vas a ver Los Miserables y vas con tres personas, pagar en efectivo va a ser un poquito... bueno, es otra cosa. Ahorita no es muy recomendable, pero no, y Los Miserables es una obra cara y yo lo que quería tocar es justamente, yo siento que la gente no ha caído en cuenta lo grande que es Los Miserables. Sí. Que es una producción nueva y que pues es un boleto. O sea, nosotros cuando viene Madonna, no chistamos en pagar un boleto de hasta 6,000 pesos o 10,000. O bueno, me he enterado de casos que han pagado mucho más por ver una cosa así. Y Los Miserables en mi libro es una experiencia escénica muy comparable. ¿Por qué no hemos de pagar lo que cuesta o lo que vale? Los productores en algún momento tienen que encontrar la forma de que haya boletos para todos. O sea, boletos no para todos, pero tienen que encontrar la forma para que no, o sea, no todo el mundo, y si quieres llevar Los Miserables, no tienes que pagar un boleto de 3,000 pesos. No, puedes pagar 712 pesos o hasta 1,992 pesos. Exacto. En taquilla, sin comisión de Ticketmaster, para que no le tengas que invertir más en la comisión de la boletera, y lo puedes hacer. Y siempre va a haber descuentos y pago anticipado, y le puedes como ahí hallar, ¿no? Uh-huh. No siempre es así. Ha habido obras más caras de Ocesa, ¿no? Y y hay otras obras como La Sociedad de los Poetas Muertos o Privacidad, etcétera, que están como
como en el rango. Pero pensemos en el VIP, en la zona más cercana, que es lo que todo el mundo quiere ver, ¿no? O sea, quieres ver cómo. Que tú la cerca. Viste el fin de semana, ¿no? Yo la acabo de ver este fin de semana. ¿Te sentaste por ahí? Me senté en la fila D. ¿Tú sientes que tiene que haber como una diferencia de precios para que entonces la gente que no pueda pagar un boleto caro lo pueda, pues se pueda sentar un poco más atrás o de lado, lo que sea, y la pueda ver? Eso sí. Siempre ha existido. Ahora, incluso 700 pesos para muchísima gente es carísimo. Mucho dinero. Es una fortuna. Yo siento que estas producciones de teatro comercial no tienen la obligación de estar ofreciendo boletos de 30 pesos los jueves, no. Como es la encomienda de Limba. Yo me acuerdo mucho de algo que cuando nos empezamos a conocer, un día tocaron en Desaforados, sí. Que era la necesidad de hablar de tú en tu boleto de teatro, tocar el subsidio que estás viviendo. Claro, o sea, si uno... Como la luz. Exacto, si fuéramos a una obra que se presentara en el teatro, en el Centro Cultural del Bosque, la tesis de ese, lo que discutíamos en ese programa es, uh-huh. Ojalá nos dieran un boleto que así como tu recibo de luz te dice, usted debería de haber pagado 20 mil pesos, pero gracias a los subsidios del gobierno de la Ciudad de México, claro. Usted está pagando 220 pesos, uh-huh. ¿No? O sea, me dan ganas de que cuando vayamos al teatro subvencionado nos entregaran un boleto así para que realmente valoremos lo que cuesta el trabajo de nuestros compañeros sobre el escenario, para que de verdad nos quede bien impreso en los huesos que lo que estamos experimentando es un producto carísimo, porque hay obras de la Compañía Nacional de Teatro que cuestan probablemente lo que cuesta una experiencia por como supuesto. Los Miserables, o bueno, a lo mejor no tanto, pero comparable, ¿no? Y estamos pagando 30 pesos los jueves porque está subsidiado, pero pensamos que el teatro debería costar 150 pesos y no. Y fíjate, y ahí la falta de público no es porque está caro. Pero ahí es un problema de difusión. Claro. ¿No? De difusión y de creación de públicos y de muchos otros problemas. Pero yo lo que siento ahorita, porque mucha gente contestó al tuit de Morris como diciendo, bueno, pues sí, pero es que están carísimos los boletos. Y yo, una de las cosas que tú y yo hemos comentado es que creo que una de las cosas que no hemos visto por parte de Los Miserables y de otras producciones es que yo creo que es un problema endémico como industria. ¿Cómo explicarle al espectador, al público, la escala que tiene este musical para que cuando vean el precio digan, no, bueno, me van a presentar eso? Entonces, pues es bueno que cueste esto. Creo que son dos cosas. Mira, ¿quién le escribe a Morris a decirle, dame una cortesía? Alguien que lo conoce, entonces alguien de la industria. También vamos a ser sinceros, no pasó una señora por la calle y le dijo, oiga, Morris Gilbert. Bueno, no sabemos, igual sí pasó, pero probablemente es algún sí, pero no es el peje, no lo reconocen en la calle pasando, sí, la verdad. Sí, o sea, entonces, ¿quién le pide una cortesía? Alguien que lo conoce. Entonces, alguien de la industria tendría que conocer las formas de lo que cuesta esto, ¿no? Sí, Los Miserables creo que tiene ahorita una bronca, que es, y lo platicamos hace un minuto, que es la publicidad no refleja el tamaño y el nivel de la producción, al menos en estos momentos. Yo me acerqué con ellos para ver qué puedo hacer yo con programas en donde estoy. Y justo me interesa mucho el ver, el logotipo es el logo icónico. Exactamente, sí, es el programa de mano, lo estamos viendo para los que nos ven en YouTube. Es el mismo logotipo que usaron hace 20 años, sí. 2002. No, hombre, sí. Sí. Pues, ¿2002? Pues, sí, ya es un qué montón. Qué barbaridad. Y una de las cosas que justamente, que es uno de los retos de esta nueva producción, es teniendo una imagen que es igual a la anterior, por más que digan, no, es que es un poquito más rojo, es igual a la anterior, ¿no? ¿Cómo convencer a la gente de que esto es nuevo, de que es un producto nuevo? Toda esta mercadotecnia viene pautada desde Londres. Entonces ellos no pueden moverse mucho de esta imagen. Pero yo creo que sí es un problema que la gente no sabe que lo que van a presenciar en el escenario es distinto a lo que ya vieron. Y si no lo han visto, que tiene una escala muy grande. Yo te voy a contar que fui a ver La Sociedad de los Poetas Muertos este fin de semana. E invité a un amigo, ¿no? Y le dije, oye, pues vamos a ver los Patos Muertos. No se me ocurrió pedir cortes, ya me han invitado, ahora es momento de pagar, ¿no? Entonces llegué con mi amigo. Le dije, sí, vamos a apoyar a la Sociedad de los Patas Muertos, están arrancando, yo creo que están bajos de gente, porque todavía pues ese es su primer fin de semana, etcétera. El caso es que llegamos, estaba hasta su madre, entonces eso me dio mucho gusto, pero por otro lado el boleto vale 1,000 pesos. ¿Cuánta gente hay en ese elenco? Son 20 personas, o sea, para muchísimos. Un musical es muchísima pero gente. Pero no es un musical, ese es el problema. Es que ese es el punto. Problema. En la compañía ves un elenco así y no te asombra tanto. En una obra de comprar teatro, un elenco, o sea, en los musicales justificas, ¿no? Como ese precio
Mientras viendo 30 actores en escena, más uno, no sé qué cosa. En una obra no musical es extraño ver un elenco tan grande. Y tiene de verdad ese tamaño, no nada más en cuestión de cantidad de gente sobre el escenario, sino en términos de producción, está impecable. Es impecable y tiene ese nivel. Y yo iba muy preocupado porque dije, híjole, donde no tenga o donde no nos estén entregando el equivalente a 1,000 pesos, voy a quedar muy mal con mi amigo, claro, que además pensó que yo como gente de teatro me habían invitado. Y cuando le dije, no, aquí hay que apoquinar porque hay que comprar el boleto, ¿no? No, claro. El caso es que le encantó, nos encantó, a mí me encantó, entonces no hubo tanta bronca. Pero yo no sabía, y mira que soy amigo de toda la gente que está ahí, no sabía lo grande que era Sociedad de Poetas Muertos. Ya conocía yo esta producción de Los Miserables, ya sabía qué esperarme. Pero creo que tenemos un problema de cómo comunicarle a la gente lo grande y lo detalladas que son estas obras, sobre todo cuando estamos o están compitiendo con otros productos en el mercado que pretenden tener la misma calidad por un precio similar y no lo tienen. Mira, yo digo que hay que establecer como una regla. Las cortesías en el teatro deben ser como las invitaciones a las bodas. Si no te invitan, no te invitaron. No te invitaron. Uno no habla de decir, ¿por qué no me invitas a su boda? Si usted es de los que habla de decir, me vas a invitar a tu boda, usted está muy mal. Más bien creo que también hay un rollo de difusión en donde las obras tendrían que ver, difundir todo lo que puedes hacer para encontrar boletos mucho más baratos. Como compra anticipada. Yo siento que nosotros que vivimos de esto, sabemos todo lo que se puede hacer. Pero que la gente en general que la mayoría no. En el podcast de este señor, ¿de Ken Davenport? Sí, un connotado productor de Broadway. Hay una entrevista que me gusta mucho, luego por ahí les pongo el link, sobre una persona que se encarga de descuentos de boletos. Sí. Y de cómo incluso antes los boletos se mandaban por correo y de cómo ha ido cambiando la industria. Y esta importancia y este entrenamiento a los taquilleros de si llega una persona que quiere boletos de tanto descuento, convencerlos de, mira, no tengo boletos de esto, pero por tantito más lo vas a ver más cerca, lo vas a ver más al frente. Y ese entrenamiento a taquilleros, ese entrenamiento a gente para que les digas, oye, no, pero si lo compras 3 meses antes te sale más barato, si lo compras de esta forma es mucho, o sea, esa forma de difundirlo a gente que no nos dedicamos como nosotros, vaya, ¿cuántas veces te hablan a ti a la semana y decirme, qué obra veo? ¿Dónde compro los boletos? ¿Cuál es la forma más barata? Y a mí me pasa, a ti te pasa. Sí. Y estamos constantemente diciendo, los jueves está en Ticketmaster, o llega a la función, o hay una cartelera que los puedes comprar así asado, ¿no? Esas es como nosotros le estamos comunicando a la gente alrededor de nosotros qué tienes que ver. Exacto. Yo siento que, obviamente, por eso existen los periodos metropolitanos también, para dar referentes de calidad, sí, para que la gente entonces sepa por cómo moverse dentro de la cartelera, que la verdad es que está muy amplia. La cantidad de obras que hay en la Ciudad de México es muchísima. La cantidad de precios es muy distinta. El gobierno, el Estado, participa con muchas producciones de buen tamaño y luego de tamaños más pequeños, con una subvención bastante pesada, que yo creo que eso modifica el mercado y el precio y el costo del boleto, y a la gente le cuesta mucho trabajo entender que el teatro cuesta y cuesta bastante. Y sobre todo que de pronto a mí me invitan a dar pláticas a universidades, así como cuando estás en la secundaria y te llevan al drogadicto para que no caigas ahí, a mí me llevan a las universidades, pero que este hombre se dedica a esto, no se dediquen a lo mismo. Ajá. Yo siempre pregunto, ¿quién ha visto una obra de la Compañía Nacional de Teatro? En universidades, en la Ibero, en la Náhuac, en el TEC, he hecho la misma pregunta. Nadie nunca ubica que hay producciones de ese tamaño tan grande que aparte son gratuitas. Casi gratuitas. Casi gratuitas. Sí, muchas son gratuitas. O sea, las de la compañía, sí. Las de la compañía son gratuitas, reservas. Digo, se llena rapidísimo, pero si tú marcas y te paras ahí, vas a verla gratis. Y yo creo que eso es una gran ventaja, pero también hace algún daño, Joserra, porque hay mucha gente que tiene la expectativa de que el teatro de esa escala tiene que tener un costo gratuito o casi gratuito, a 150 pesos. Y yo siento que por eso, no quiero decir que no se den esas subvenciones que me parecen importantes, sino que se difunda más que el boleto que estás pagando por 30 pesos realmente no es un 30 pesos lo que está costando. Que yo le calculo que una producción grande de la Compañía Nacional de Teatro como la que hay ahorita en el CENART, ¿no? Yo creo que ese boleto podría bien costar 1,000 pesos. Estoy seguro que podría costar 1,000 pesos, ¿no? Y estás pagando 0 o 30 pesos o 150 pesos, y yo creo que la gente tendría que saber, ¿no? Definitivamente. Tú viste Los Miserables recientemente y diste el tour. ¿Quieres hablar un poco del tour? Sí, la verdad es que ventajas de trabajar con youtubers es que luego uno se puede colar de las gentilezas de los demás. Entonces nos invitaron a ver la obra. ¿Por gentilezas quieres decir cortesías? Por las cortesías, sí. Entonces yo sí pitié todo. Me dieron, como que no están acostumbrados a dar ese tour, pero fue muy divertido y agradecemos mucho a Javier Matarredonda. No, Matarredonda. ¿Qué? ¿Sí es Javier? Sí. Por eso. Dijiste Matarredonda.
Perdona, es un perro. ¿Cómo es? Matarredona. Dios mío, yo conozco a Juan Pablo. Bueno, y es muy impresionante. Yo ya conocía, vi la versión anterior varias veces. Uh-huh. Y sí se vuelve muy impresionante cuando conoces ese teatro, ver dónde están sacando y sacando y sacando las cosas que estás viendo en escena. Es muy impresionante. Es muy impresionante el cómo están viviendo ellos atrás. Uh-huh. Resulta ser un teatro muy cómodo. Había hecho yo el tour de Wicked, me habían invitado también. Uh-huh. El de Rey León ya está, ya me dio flojera, pero este sí, como iba, nos pasearon por todo el escenario y es realmente impresionante y fue muy fuerte ver cómo Los Miserables es un musical, como es el 100% cantado, que a la gente le puede cansar un poco. Sí. Vamos a ser sinceros, alguien que no le gusta el musical te va a decir, híjole, ¿es en serio? Pero de algo me di cuenta que todos caen redonditos después de un rato. Sí. O sea, yo me acuerdo con quien fue, me dijeron, ¿van a cantar todo el tiempo? Y yo sí. Pero a la hora estoy muy nerviosa, estoy muy intrigado, ¿qué va a pasar? ¿Te cae que pasó esto? No puedes, o sea, como está diseñado todo es a mí increíble. Se me va como agua, yo soy muy intolerante de las obras que duran muchísimo y yo sentí que se me fue como agua esta última vez que la vi. Obviamente a mí me encantan Los Miserables, pero al mismo tiempo yo ya, a la hora yo ya me quiero salir, intermedio, lo que sea, y aquí no. Y yo, es más, yo en mi así delirio ya total, yo siento que subvenciones estatales para que la gente pudiera ver productos como este, claro, a mí no me parecen descabelladas. Sé que muchísima gente se me irá a la yugular por aseverar esto, pero yo siento que este producto en particular, por ejemplo, una adaptación de una novela de Víctor Hugo con este nivel de producción, con este nivel de voces, con orquesta en vivo, etcétera, es una experiencia que le podría cambiar la vida a la gente. Y en otros países hay subvenciones para que ese boleto de 650 pesos cueste 150, a lo mejor no muchos, pero a lo mejor 100 boletos de esos, y lo subvenciona el Estado, no CESA. Claro. Si es que al Estado le interesa que la gente vaya a ver una cosa así, que yo creo que sí nos debería interesar. Si hay público que ni siquiera puede pagar los 700 pesos, eso es un hecho. Por supuesto, o sea, hay público que no puede pagar 100. No, claro, hay público que nunca va a llegar contigo ahí. Entonces sí debemos encontrar esa forma para que esa gente vaya a ver. O sea, aparte me pareció súper actual. Me entró este como viaje viendo Miserables, porque estaba viendo eso y bueno, ya saben de qué se trata. Aquí va el spoiler. De repente decía, pero qué horror que maten estudiantes y que el gobierno se matando estudiantes. Y me entró un golpe de realidad decir, ¿de vigencia? ¿Es en serio lo que está pasando esto? Y luego caí más en el detalle y dije, bueno, tienes a un hombre brasileño de extrema derecha correteando a un criminal para meterlo a la cárcel, ¿no? Ajá, dije, mira, como Brasil, lo que está pasando en Brasil, ¿no? Entonces, no, bueno, tú te fuiste muy a lo hondo. No. Yo me quedo más en la superficie romántica. Tienes a un hombre español. Que siempre hay la promoción, el pago en abonos chiquitos, el pague pasado mañana, use la tarjeta de aquí y de allá. Y para los que no quieren usar plásticos, se pueden acercar a taquilla y se ahorran todas las comisiones y así lo pueden hacer. Hasta en el metro te venden boletos para Los Miserables. Sí. No hay excusa. Oye, de verdad digo, yo veo mucho teatro, tú también, sí, aquí y allá. Y de verdad, Miserables, lo que yo peleo, le exijo a la producción es que encuentran la forma de difundir lo que estás viendo, porque te digo, uno viaja, uno ve y de repente Los Miserables tiene un momento que dices, no puedo creer que esto lo estoy viendo de esta forma. O sea, hay muy pocas fotografías, muy pocos videos, sí, de Los Miserables. Sí, hay muy pocos videos. Yo me acuerdo cuando Fantasma de la Ópera llegó a México, sí había un videíto, era un reel, pero veías el laguito, veías cosas que decías, órale, eso se ve grande. De este Miserables que es enorme, espectacular, es enorme, sí. De verdad, te abre la boca a decir, no puedo creer que estoy viendo esto, no puedo creer lo que están haciendo. Deberíamos de encontrar la forma de que la gente vea eso. Muy bien, pues cambiando de tema, en el tema de los metro, por fin podemos anunciar que nuestra aplicación electrónica apareció ya en las tiendas de Android y Apple. Es una aplicación electrónica que define un premio que es muy importante, que es el premio del público. ¿Tú qué tanto sabes de este premio, José? Yo sé bastantito, pero voy a fingir que no. Entonces, Sergio, ¿qué tengo que hacer? Agarro mi... ya está en iPhone, ¿no? Ya está en No, pero luego la bajas, ahorita no. Ah, no, pero voy a fingir. Usted agarra su teléfono. Ajá, sí, sí, ajá, sí. Y entonces bajas la aplicación según el sistema que tengas y lo que es una cartelera de todas las obras que participan actualmente y participaron en los medios metropolitanos. Puedes pedirle a la aplicación que las ordene por las obras que están cerca de ti o las obras que en orden alfabético, o las obras que ya calificaste, o sea, etcétera. Es como Uber del teatro, el que está cerca. Pensé de que ti. Ibas a decir como el Grindr del teatro, pero es que soy muy decente. Muy bien, es muy decente, José Ramón, muy bien. Pues. Tú muy bien.
Y entonces puedes consultar las obras que están en cartelera. Los estrenos aparecen en la parte de arriba, etcétera. Y cuando le das clic a cada una de estas obras que aparecen, te aparece una ficha con los datos de la obra, cómo llegar al teatro, cómo comprar boletos. Te aparecen videos que aquí en los premios hacemos, como una especie de previos o trailers de cada una de las obras. Aparece este podcast cada vez que hablamos de una obra. Aparecen ahí los podcasts que los puedes ver en video o también los puedes ver en o los puedes escuchar en iTunes. Todo eso está dentro de la aplicación. Y obviamente el propósito de esta aplicación es muy importante, que es el votar, ¿no? La aplicación se llama Los Metro y esto es para votar, para que el público califique las obras que ya vieron. ¿Cómo compruebas que sí la vi? Bueno, le pones ahí que yo quiero calificar esta obra y entonces te va a pedir que califiques de 1 a 5 estrellas. Y le das el número de estrellas que tú creas conveniente para cada obra. Uh-huh. Y después te va a pedir que subas una prueba de que fuiste al teatro. Esto es para prevenir que tu tía de Celaya vote 15 veces por una obra que no vio. Como en la escuela que te mandaban y estabas ahí a fuerza, regresabas con a tu reporte, pegabas el boleto. Sí, así, todavía piden eso. Exactamente. Así pegabas el boleto. Es una cosa así. Entonces, nos costó mucho tiempo desarrollar esta app. Ojalá hubiera salido un poco antes, pero no pudimos sacarla antes. Es un rollo. Luego les doy una clase de cómo desarrollar apps. Ay, güey. Y entonces, pero cualquier persona que haya visto cualquiera de las obras puede subir. Highway, iTunes. Exacto, iTunes más bien. Ese fue el problema. Y entonces, la gente puede o subir una foto de su boleto o de su programa de mano o de su taza o de la camiseta o de lo que ustedes vean. Nos tienen que enviar una prueba de que, en efecto, vieron esta obra. Y la idea, y después obviamente le ponen ahí calificar y les da la opción de compartir o no en redes sociales. Si ustedes comparten en redes sociales, su calificación no aparece, esa es anónima y es parte de una información ahí confidencial, pero sí aparece que ya calificaron la obra e invitan a sus amigos en redes sociales a darle clic a ese enlace y se van a la página de la obra donde la gente puede conocer más acerca de la obra en cuestión. Claro. Entonces eso nos parece como una parte como importante de votar por esta obra. Y el ganador se va a determinar no por la cantidad de votos, sino obviamente por la calificación. Uh-huh. Desarrollamos una fórmula en donde si llegan a tal número de votos proporcionales al tamaño de su sala, entonces comienzan a concursar, ¿no? Entonces sí, tienen que tener un número mínimo de votos y después obviamente la ganadora no es la obra por la que más votaron, sino por la que mejor votaron el público. Y ese premio se va a entregar el 28 de agosto en el Teatro de la Ciudad durante la ceremonia de los premios metropolitanos. Aquí lo que queremos es que la gente vote por la mejor experiencia teatral, ya sea musical o sea obra de texto, ¿no? Claro. Ahí participan todas y lo que queremos es que el público decida y que este premio pues sea la voz del público. Y es una guía y así usted que viene de visita o tiene gente de visita le deja de marcar a Sergio Villegas y a José Razúñiga en la madrugada a decirme qué obra lleva. Le dicen métete a la tienda de app o la de Android y baja Los Metro, así se llama la aplicación, uh-huh. Los Metro, la pueden bajar y pueden comenzar a calificar las obras y pueden votar retroactivamente siempre y cuando nos envíen una fotografía de alguna prueba de que ustedes en efecto fueron a ver esa obra. Muy bien, ahora en la cartelera de Los Metro empezamos con Volvió a Puras Cosas Maravillosas. ¿En dónde? ¿En el teatro? ¿En el Foro Lucerna? El Foro Lucerna, los martes a las 8:30. Vi fotos y creo que está un poco distinta. Dice Pablo Perroni que interpreta este monólogo, que es increíble, que ya hemos visto, yo lo he visto varias veces, que está muy distinta, que vale la pena volver a ver. Es una especie como de Los Miserables, o sea, que ahora la tienes que volver a ver, no, porque es una cosa nueva. Me arrepiento y le pido disculpas a Pablo, porque me hablaron para invitarme y dije, ya la he visto 5 veces, de verdad, ajá, creo que puedo no ver esta, pero ya vi que era distinto, ya quiero volver y me va a costar carísimo no haber ido, pero entonces ahora pues vamos. Porque sí, yo vi fotos y dije, así no era, pero bueno. No, pero dicen que está súper. Y estuvo triunfando en el norte de la República, Puras Cosas Maravillosas. Está de gira, exactamente. Y la gente que cuando va de gira, Puras Cosas, puede votar a través de la app también. Exacto, para que hagas tu lista. La ¿no? otra es La Metáfora de las Aves en el Foro Shakespeare, los lunes y los martes 8:30. Continúa esta obra, es muy emotiva, la gente llora al final. Yo, porque tengo corazón de piedra, no lloré, pero Claudia Romero lloró como Magdalena. Esta ahí se me hizo muy divertida esta obra. ¿Qué va a andar llorando Claudia Romero? No he ido. Pero se conmovió muchísimo. Muy bien. Está súper padre y triunfa muchísimo La Metáfora de las Aves. Y por último, El Testamento de María, que tú también ya viste, ¿no? Ya vi, fui a las 100. Está como en ese punto en donde, miren, yo soy muy ateo, entonces yo quería una cosa muy incendiaria. Ajá. Entonces, pero no, es una cosa muy humana. Y, o sea, yo no veo como alguien muy religioso se puede ofender de esto. Pero hay gente que se ha ofendido. ¿Sabes que hay gente que se ha ofendido? Lo creo perfectamente, pero también digo, bueno. No, es muy padre el trabajo de como de el Luli. Testamento que hubiera escrito la Virgen María si hubiera escrito un testamento.
testamento y de contado de una forma muy contemporánea que haya mucha gente que le parece muy ofensivo. Está en el Foro Shakespeare los miércoles a las 8:45 en la sala chiquita, el espacio urgente, creo que le llaman, ¿no? Sí. Y está por ahí. ¿Urgente 2 o urgente? Es que hay dos urgentes, ¿no? Híjole, ya no sé, el Foro Shakespeare creo que es el 2. Hay dos, urgente 2. Muy ahí bien. Ahí está. Bueno, ahora sí podemos irnos a la entrevista con Jessica Sandoval. Ahora sí vamos. Jessica Sandoval, la directora de esta producción que se llama Do Not Disturb en un teatro. Nos acompaña Jessica Sandoval de la obra Do Not Disturb, que participa en los Premios Metropolitanos de Teatro y se presenta en un teatro. Hola, Jessica. Hola, ¿cómo están? Un poco enferma. Jessica tiene su tecito y sí, todo. Aquí la estamos cuidando. Pero un teatro tiene un nombre más largo para que la gente no se confunda. A ver. ¿No? Que es un teatro alternativa teatral. Alternativa escénica. Alternativa escénica, ¿ves? Ahí está. Ok, tú eres bailarina. Yo soy bailarina de profesión. Ajá. Sí, soy bailarina, estudié en el Sistema Nacional para la Enseñanza Profesional de la Danza hace mucho tiempo, lo que ahora es el CNA, y estudié la carrera de danza contemporánea. ¿Y cómo fue que llegaste como a las garras del teatro más, digo, yo sé que esta obra de la que vamos a hablar, Not Disturb, tiene un componente muy importante de danza, pero tú también estás detrás de este espacio, de un teatro, ¿no? Programándolo y produciendo las obras que ahí se presentan, etcétera. Y entonces, pues es un salto que ya va más allá del movimiento, sino ya la producción, la administración, la difusión y todos esos rollos, ¿no? O sea, que, y lo que se acumule. ¿Por qué caíste en ese, en esta trampa en la que hemos caído todos los demás? Mira, yo, como dije hace un ratito, yo me casi decidí ser bailarina profesional cuando entré a hacer mi servicio social en Ballet Teatro del Espacio. Gladiola Orozco enseguida me tomó como su bailarina, ¿no? Solista. Y bueno, pues Ballet Teatro del Espacio era un lugar hermosísimo en la Zona Rosa que tenía su teatro y pues era nuestro lugar de ensayos. Entonces, ¿dónde estaba exactamente? Estaba en Hamburgo 218. Okay. Ahora es un estacionamiento. Entonces, eso de que vamos reproduciendo las cosas o los lugares en donde hemos sido felices, ¿no? Pues yo creo que eso fue mi principio. Antes de un teatro tuve un espacio que se llamaba X Espacio de Arte, que era yo necesitaba un salón de ensayos, un lugarcito para residencias artísticas, porque en esa época traía mucha gente con la que me interesaba entrenarme o, ¿no?, aprender. Entonces, residencias artísticas y una oficina. Y pues ahí me empezaron a decir amigos como Gavino y Trejo Luna y no sé quién, y gente de danza también. Muy teatrera, ¿no? O sea, Trejo Luna y Gavino son de teatro. Sí. Sí, pero también la gente de danza, ¿no? Alicia Sánchez, Aladino, R. Blanca, en fin. Empezaban, ¿por qué no hacemos aquí? Ponen un saloncito y hacemos funciones de danza y de teatro y con unas luces así súper caseras, lo cual era muy bello. Pero entonces ahí dije, bueno, si vamos a vivir de taquilla, tú imagínate, si vamos a vivir de taquilla necesitamos más lugares, y busqué otra casa y llegué a esta casa que está en Nuevo León número 46. En la Colonia Condesa. En la Colonia Condesa. Donde está programado con obras todos los días. Todos los días. Do Not Disturb antes se presentaba el fin de semana, ahorita va los martes a las 8 de la noche. Cuéntanos un poquito más de Do Not Disturb para la gente que no sabe. Yo ya la fui a ver, es una obra muy peculiar, que además explora un formato teatral que ahorita está muy en boga, que es este formato de teatro ambulatorio, en donde el público está en movimiento, ¿no?, presenciando escenas en cada uno de los rincones de este espacio, lo cual también es una bonita oportunidad para conocer un teatro, porque conoces, te metes hasta la cocina, literalmente. Literal, ¿no?, los baños y los camerinos. Exacto. Do Not Disturb es una pieza que parte, ¿no?, de los mitos de Medea y Antígona, y sí, fue una pieza específica diseñada para que sucediera en toda la casa. Habíamos estado experimentando ya de un teatro, se habían usado los pasillos o el foro o la cafetería junto con los cuartos, pero había dijimos, sí, vámonos a toda la casa. Invité a Sebastián Sánchez Amunátegui a que dirigiera conmigo y empezamos a trabajar.
para la utilización de los espacios. Que el espacio lo diseñó Mauricio Asencio, ¿no? El espacio lo diseñó Mauricio Asencio. Está padrísimo. Bueno, los espacios, porque estás hablando de que ¿cuántos espacios son en total? Yo vi la línea de Antígona, ¿no? Ahorita les explicamos por qué se divide. Pero en total para las dos obras, ¿cuántos espacios son? Son 8 espacios, así ya son 8 espacios, 500 toneladas de arena. No, una tonelada de arena, una tonelada. Y como 500, no sé qué, de escombro, ¿no? Sí, sí, okay. Sí, y plásticos, sí. Etcétera. Son 8 espacios y los pasillos. Está muy interesante. El público entra a un teatro, te sirven una copita si tú quieres. El número comienza ahí con una cosita musical que ya verán, ¿no? Y después tú tienes la oportunidad de elegir dos vías o integrarte a la historia de Antígona o a la de Medea. Yo te quería hacer una pregunta. ¿Qué tanto la gente o el público tiene que conocer estas dos historias griegas que muchos de nosotros conocemos, pero pues a lo mejor mi tía no tanto? ¿Qué tanto las tienen que conocer? Pues mira, hay para todo, ¿no? Yo creo que quien se deja llevar, pues a lo mejor no porque no está contada. Yo escogí algunos fragmentos de las dos historias que me parecían fundamentales. ¿Sí? Para contar. No me interesaba contar la historia, en realidad me interesaba hablar sobre justicia y sobre poder, ¿no? Estas dos mujeres a mí me parece que se enfrentan al poder, ¿no? Cosa que parece imposible, a veces creemos que ahí ya están las leyes súper inamovibles. Entonces y las dos resuelven de una forma, buscan justicia de una forma muy distinta, ¿no? Antígona y Medea. Justo te quería preguntar exactamente cuál era el hilo conductor, porque obviamente es muy claro cómo Antígona se enfrenta a esta ley que le impide enterrar a su hermano que ha traicionado al reino donde ellos viven, ¿no? Y Medea, pues a fin de cuentas es una mujer que la traiciona a su esposo, que se quiere casar con una princesa joven, ¿no? En el reino en que ha llegado y que en venganza mata a sus hijos, ¿no? Por despecho, ¿no? Uh-huh. Y por venganza. Y justamente, ¿cómo está ligado el asunto de la ley, por ejemplo, en el caso de Medea? O de la justicia. O sea, pues, ¿cómo lo ligas? Bueno, ella ejerce justicia por su propia mano, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasa ahora? ¿No? Es esa cosa, esa impotencia. Yo más que, bueno, claro, la traición a Jasón. Y yo mucho quiero o hago énfasis en esta falta de palabra, ¿no? No creo. No me gusta pensar en que es una traición y solo porque ella es. Claro que hay una pasión, ¿no? Pero no, es esta cuestión del honor, ¿no? De la palabra, en donde ya no podemos confiar, ¿no? En esta época, si no lo haces por escrito, alguien te dice sí, pero mañana cambia de opinión, ¿no? Es la primera vez que manejas este formato de teatro ambulatorio donde el público sigue un trayecto dentro de un espacio y ve escenas en diferentes rincones. Sí, es la primera vez. Oye, Mau Asencio también es una persona que sí hace teatro, pero su corazón está mucho con la danza. El arte contemporáneo. ¿Cómo das con, es la primera vez que trabajan juntos? No, hicimos ya, anterior a Dunod, hicimos Alicia, que es la primera obra que hago para niños también. Es una Alicia basada en Alicia en el País de las Maravillas. Es un vestuario increíble. Hicimos otras cositas juntos de danza. Él participó en un premio que yo organizo también, un premio ahí de interdisciplina, y ganó, ¿no? Entonces, sí, creo Mauricio es todo. Es director, iluminador, escenógrafo. Y tiene muy bien la comunicación con gente que viene del mundo de la danza. Pueden ver su trabajo, por ejemplo, en Noche de Reyes, próximamente en el Teatro Helénico. Por siempre será el diseñador del vestuario de Mentiras, para todos los que... Estética del crimen de también. De la estética del crimen, de muchísimas obras, y que además oscila entre el teatro más comercial y los proyectos más alternativos. Aquí adoramos a Mauricio, me parece un genio. ¿Cómo modifica o ha modificado cada una de las representaciones la forma en que el público interactúa o no interactúa? No es una obra en donde el público esté colaborando. Eso tensa luego la gente, ¿no? Esto es uno de esos casos donde la gente dice, no, si tengo que hablar, moverme en paso. No, te tienes que mover porque tienes que cambiar de espacio, pero una vez que te cambias de espacio, pues no sé, mi grupo de repente se ponía en este lado de la mesa, pero unos se cambiaban por allá, de repente entraba un actor y alguien le hacía cancha, etcétera. Yo dije, esta obra seguramente es distinta cada vez que sucede, claro, ¿no? A lo mejor este día muchos se fueron a ver a Medea, pero pocos se fueron a ver a Antígona. ¿Cómo cambian esos equilibrios dependiendo de del público el día con día? ¿O la obra se mantiene más o menos igual? Yo diría que la obra se mantiene igual.
evidentemente, pues ninguna. Claro, funciona igual. Pero se mantiene igual. La percepción de la gente me parece que es distinta. Creo que. Creo que este ir descubriendo los espacios, ¿no? Este ir encontrándose literal, ¿no? Como una sorpresa cada, sí. a cada paso. Creo que eso le parece o le ha parecido emocionante a la gente, ¿no? Sí hay personas que se me han acercado a decir, es que, y que justo les gusta mucho el espacio porque les provoca, ¿no? Creo es, que ahí Mauri lo, es muy abocador. Sí, entonces les provoca algo, el simple espacio. Cada espacio también está ambientado con la música, ¿no? La música original también es de un joven compositor con el que trabajé, Alicia también, que es Don Felipe Tapia, hijo de músicos. Entonces, cada espacio genera un ambiente muy específico. Hay gente que entra donde está la arena y se quita los zapatos y siente, ¿no? Hay gente que se queda más alejada, hay gente que se acerca muchísimo a los actores, hay gente que se... No, siempre hay de todo. Hay gente que toca y explora. A mí me tocó alguien que estaba como jugando con las piedritas, hubo alguien así que ahí hay un animal que andaban tocándolo, y yo dije, bueno, pues supongo que se vale, ¿no? Estamos ahora sí que en el espacio con los actores. Se vale todo, y eso es lo rico de esto. Hay gente que Medea se escapa, ¿no? Se escapa por una escalera que hay en el segundo piso, en el primer piso de la casa, y se sale, ¿no? La azotea ahí. Y hay gente que se ha subido, ¿no? Como siguiéndola. Siguiendo a Medea. O hay gente que tenía, que en lugar de quedarse, digamos, hay una escena con Medea y Jasón, y Jasón se va y que quería seguir a Jasón. Como es una casa que no es muy grande, sí tuvimos que definir ciertas escenas, claro. Entonces a veces tenemos más bien que limitar el espacio en donde puede transitar la gente. Pero la gente sigue explorando, eso es lo interesante, ¿no? Que sí. Mientras que haya opciones, la gente va a seguir moviéndose y va a estarle buscando. Y hay gente que vuelve, o sea, yo por ejemplo ahora quiero ver la historia de Medea, porque nada más vi Antígona. Sí te encuentras gente que repite y que dice, no, yo quiero ver lo que pasó con los que iban por allá. Porque de repente te das cuenta que hay otro grupo que está haciendo otro trayecto y que visita otros espacios y ve otra obra que uno no ve, ¿no? Entonces hay gente que sí que mucha que gente ha repetido, mucha gente, sí, mucha gente, no sé qué porcentaje, pero ajá, mucha gente ha repetido porque esta pieza empiezan juntos, se separan, nunca ves, ¿no? Nunca, ajá, como creo que hasta se te olvida que hay los otros, ajá, hasta que de pronto te los vuelves a encontrar y están todos juntos y ves una parte, ¿no? Además, sí cambian los actores, ¿no? De la primera escena a la última, uh-huh, algo pasó. Sí, hay y un arco. Entonces, me parece que esto le hace que la gente diga, ¿qué le pasó a la otra? Y hay gente que me ha dicho, cuando ve las dos, que entiende por qué las dos. Y bueno, esas cosas que siempre pasan. Completa la tesis. Que a mí me, ¿no?, gustan, sí. Y que es una forma de saber que la gente se involucra, ¿no? ¿Y cómo licitas ese diálogo con ellos? ¿O de qué manera te acercas al público? Hay mucha gente en la función en la que yo fui que afuera en la banqueta estaban esperando a los actores para hacerles preguntas, para felicitarlos, para resolver dudas o lo que sea. ¿Es un proceso al que tú invitas o te acercas a la gente o a tus amigos? ¿Cómo recibes esa retroalimentación? A mí me encanta, a mí me gusta. La gente no ofrecemos un espacio de diálogo, pero estamos ahí, sí, nos quedamos, la gente se acerca, estamos a menos de 2 metros de distancia. Cada vez que terminan las funciones, pues yo salgo ahí al bar, ¿no? Entonces hay algunas personas que se quedan y otras no. Y una de las cosas también que me parece interesante es que a veces van juntos, bueno, no, muchas veces van en pareja o en grupos. Y muchos, ¿no? No todos, pero muchos dudan y de pronto, sin hablar, uno se va con Medea y el otro se va con Antígona. Claro. Y eso me gusta mucho porque es cómo lo perciben, cómo están, ¿no? ¿Qué historia quieren seguir? Si quieren que les contemos una historia de amor, ¿no? O si quieren, en este caso, que es como el planteamiento, uh-huh, de una historia de amor, una historia de traición, o si quieren ver una historia de
pues de búsqueda de ideales, ¿no? Claro, y no, y comparar sus experiencias al final y decir la tuya de qué se trató, o tú qué entendiste, o cuáles fueron los temas, ¿no? Sí. Yo, a mí me pareció una experiencia muy abierta, sobre todo a la interpretación, muy, o sea, yo como ya en el segundo espacio dije, no, flojito y cooperando, porque creo que lo que nos están presentando, sobre todo con el movimiento y la danza, que es un lenguaje mucho más abierto a la interpretación y a la apreciación, donde apagas partes de tu cerebro que no tienen que ver con quién fue el asesino, y si estoy entendiendo aquí una trama muy complicada, ¿no? Y yo la verdad, conociendo las historias, pues iba siguiendo muchos hilos, pero justamente por eso te quería preguntar, ¿qué tanto esperas tú que la gente sepa esas historias, o que más bien vayan flojitos? Yo creo que pueden ir flojitos, que no necesitas conocer. Yo creo que pueden ir flojitos. Lo que ha pasado es que mucha gente que no todos lo conocen, que no se acuerdan tal vez, ¿no? Porque la leímos en la secundaria, pero si no se acuerdan, salen y se van a leer otra vez a ver, claro, de qué iban estas dos mujeres. Pero sobre todo es como de, me parece, ¿no? Y que para eso, por eso a mí me gusta la danza, porque es un entendimiento mucho más perceptivo, ¿no? Mucho más emotivo que intelectual, ¿no? Entonces, pero bueno, usamos las dos. Hay partes, como decía al principio, hay estos fragmentos en donde, que me parecían fundamentales, ¿no? Que son, pues, el encuentro con el poder, que las dos son Creonte, con Ismene, con Antígona, y en el caso de Medea, pues Medea Jasón, Medea Creonte también, ¿no? Entonces, y sus monólogos, o sea, su justo la parte anterior a la conclusión, ¿no? A cómo concluyen ellas que van a dar el paso que dan. A dar el paso y a pensar que están siendo justas con lo que... Y es bonito que se junten las dos historias al final y que ahí se despida todos los que comenzaron al principio en este barecito, ¿no? En donde hay como mucho diálogo y hay bebida y toda la cosa. Es una muy bonita experiencia en un teatro. Todos los martes a las 8. ¿Hasta cuándo? ¿No? Porque luego se nos olvidan esas cosas. Sí, sí, esa es una corta temporada, ¿no? Sí. Es muy corta temporada. Son los martes de mayo, a partir del 8. Hasta el 29. Ok. 8:30. ¿Es 8:30? Nuevo León 46. Ok. 8:30, Nuevo León 46. En un teatro. Gracias, Jessica, por venir. Suerte. No olviden votar por este Do Not Disturb con nuestra aplicación de Los Metro, ¿no? Que pueden bajar en la tienda Apple y Android. Y suscribirse a las redes sociales, Los Metro MX, en YouTube, en Facebook, Spotify también. Exacto, se me va a Spotify también. Y en iTunes también. Se pueden suscribir a este podcast para los que lo están escuchando, y los que lo están viendo en YouTube. Pues bueno, ahí nos vemos y nos vemos la próxima semana en Compañero de Butaca. Gracias, Jessica. Muchas gracias. Gracias. Esto ha sido una producción de los Premios Metropolitanos de Teatro. Síguenos en nuestras redes sociales como Los